Hola, buenas tardes. Qué gusto verlos de nuevo. Me da gusto estar otra vez aquí con ustedes. Para quien no me conocen, soy la profesora Genoveva Jiménez de Acondicionamiento Físico General de la UNAM. Ya he estado otras ocasiones en este mismo horario. Y bueno, hoy es una clase más. Espero que les sirva y que les guste. ¿Okay? Como ya les había comentado antes, es importante trabajar en un rango de frecuencia cardíaca. Ya les había comentado que sacaran su frecuencia máxima, que es 220 menos la edad. Ese resultado lo multiplicarán por 0.65, porque el rango mínimo al que vamos a trabajar es 65%. Y multiplicaron otra vez su frecuencia máxima por 0.85, que es el 85% de su frecuencia máxima, y en ese rango estaríamos trabajando a una intensidad moderada. ¿Por qué moderada? Les había comentado también que el estímulo tiene que ser suficiente para causar un beneficio, un cambio en todos sus sistemas. Entonces, si no es suficiente, pues digamos que no aparece tan rápido la adaptación al ejercicio. Entonces, hay que adaptarnos. Su cuerpo se va a adaptar al ejercicio. Todos sus sistemas se van a adaptar al ejercicio y por eso van mejorando en condición física, en tono muscular, en movilidad, en agilidad, en todas las condicionantes físicas van mejorando. Entonces vamos a trabajar en ese rango. ¿Para qué? Pues para que funcione como control de peso, para que haya un gasto energético. Ustedes saben que entre más grupos musculares trabajan, entre más masa muscular movilizan, más demanda energía, por lo tanto hay más gasto de kilocalorías. Y si a esto le agregamos que hacemos ese trabajo aeróbico durante 20 minutos o más, es mucho mejor. Realmente, pues gastamos, si ustedes se fueron a caminar y caminaran un kilómetro, van a gastar una kilocaloría por kilogramo de peso por el kilómetro que caminaron o trotaron, digamos, porque si lo hacen en una intensidad moderada, pues seguramente es un trote muy ligerito que ustedes pueden aguantar, ¿no? Sin salirse de ese rango. Entonces, supongamos que pesan 70 kilos y va a ser 1 por 70. Pero también hay que multiplicarlo por el kilometraje. Y entonces ya sale el gasto de energía realmente que realizan. Entonces, si no es un kilómetro, si son 2, si son 3, pues los va multiplicando. Entonces, imagínense, salen 100 kilocalorías en un kilómetro, pero si corren, rotan 3, pues ya son 210 calorías, por así decirlo. Hagan una multiplicación con su peso y entonces así se van a dar cuenta que sí están gastando kilocalorías. Ahora, el efecto que provoca el ejercicio, pues les dura hasta otro día, entonces su metabolismo queda acelerado y sigue gastando energía aunque estén en reposo. Por eso es que funciona para bajar de peso. Pero hay que mantener la frecuencia del ejercicio. Yo les comentaba que si son principiantes, pues empiecen un día sí, un día no, un día sí, un día no. Por lo menos 3 veces a la semana. Pero si ya lo pueden hacer ustedes diario, pues qué mejor. Es mucho más rápido, viene más rápido la adaptación al ejercicio. A las 2 semanas ustedes ya se sienten bien. Si ahorita de los videos que hemos hecho
de la semana pasada y la antepasada, pues ya van 2 semanas, y si ustedes los realizaron, porque hay otros videos que mandan mis compañeros. Entonces, si ustedes han hecho ejercicio, pues ahorita ya deben sentir ese cambio en ustedes, ¿no? Ya deben sentir, pues, un poco más de condición física, un poco más de, quizá, de tono muscular, un poco más de ánimo, ¿no?, para hacer el ejercicio. No hay que descuidar esa alimentación si no saben cómo llevar a cabo una alimentación equilibrada. Pues yo les recomiendo que acudan a un nutriólogo, porque así como el ejercicio es personalizado, también la orientación nutricional es personalizada, porque no todos tenemos la misma edad, no todos tenemos la misma conformación física, no todos tenemos la misma condición física. Entonces, pues el gasto energético es diferente en cada uno. Entonces, la orientación nutricional debe de ser personalizada también, así como el ejercicio. Nosotros, desde el momento en que manejamos nuestro propio rango de frecuencia cardíaca, ya estamos personalizando el ejercicio. Les dije la vez pasada que no es el mismo rango el mío que el de una persona de 20 años o que el de una persona de 30, porque cambia, ¿no? Saben que 220 menos la edad, pues hay una disminución considerable de número de pulsaciones en una persona adulta mayor como yo a una persona joven. Entonces, ahorita una persona joven, su rango, pues está súper amplio, ¿no? El mío está, pues, súper estrecho. Entonces, pero procuro trabajar en mi rango de frecuencia cardíaca, también por el nivel de condición, ¿no?, que tengo. Y así cada uno de ustedes deben de trabajar en ese rango y concentrarse en que realmente el ejercicio les está sirviendo. Es algo muy importante, es que lo deben disfrutar. Yo siempre les digo a mis alumnos, hagan el ejercicio hasta donde lo disfruten. Cuando ya lo empiezan así como que a sufrir y a sentirse tan incómodos, pues ya déjenlo, porque pues eso puede provocar a veces alguna lesión, ¿no? Todos sabemos que la fuerza de voluntad a veces supera la fuerza física. Entonces decimos, no, sí puedo. Y aunque yo les diga, por ejemplo, van a dar 5 vueltas, y dicen, no, sí aguanto otra, y se echen la otra. Y así cada vez que les pongo trabajo, lo van a aumentar, pues al rato vienen las lesiones, ¿no? Entonces, una sobrecarga de trabajo provoca lesiones. Por eso es importante trabajar en su rango de frecuencia cardíaca. A lo mejor habrá ocasiones en que rebasen esa frecuencia cardíaca, pero serán unos segundos, cuando mucho un minuto. ¿Por qué? Porque tenemos que tocar límites, ¿no? Tenemos que rebasar a veces ese límite en un poquito de esfuerzo más. Y porque ustedes se van conociendo además, ¿no? Yo me acuerdo también cuando lo hacía intenso, decía, pues voy a ver qué tanto aguanto rápido, a mi 100%. Entonces sí hay pruebas, ¿no?, que vas a hacer y que voluntariamente las vas a hacer. Entonces, pues no está mal, nada más que no sea demasiado. Y bueno, uno programa las cargas de trabajo para, como les dije desde el primer video, el año tiene 365 días, entonces pues hay que trabajarlos todos los 365. Entonces, pues no te acabes el pastel en una sentada, distribúyelo en los 365 días. Entonces, cuando ya se acerca, por ejemplo, el fin de año, si tú empezaste en enero, no, pues ya estás en condición, fuertísimo, con un buen tono muscular y listo para el siguiente año. Ya no empiezas de cero como empezaste esto, empiezas en un nivel más alto que el anterior y lo vas notando, te vas sintiendo mejor, muchísimo mejor. Entonces, deben estar conscientes
en que hay que hacerlo frecuente, de preferencia diario, ¿no? Y respetando la frecuencia cardíaca, para, si el objetivo es quemar kilocalorías, hacer que el ejercicio te sirva para bajar de peso, pues hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Hacerlo aeróbico 100%. Acuérdense que el estímulo les dura hasta otro día, entonces su metabolismo sigue acelerado, entonces aunque otro día no hagan, su metabolismo está acelerado y sigue gastando energía aunque esté en el reposo. Y entonces ya viene el siguiente día y lo volvemos a estimular, y así se está estimulando constantemente. Como los médicos no dejan bajar la dosis del medicamento, no dejan que lo bajes. Si tú no tomas el medicamento, si te lo recetan cada 8 horas, es porque el efecto del medicamento te va a durar esas 8 horas. Si ya lo dejaste, pues ya se bajó el efecto o la dosis ya bajó. Entonces, así es el ejercicio. Por eso es dosificado, como lo dosificó. Entonces, vamos a empezar la clase. Miren, vamos a utilizar una silla y vamos a estar cerca de una pared. Ahorita hacemos un calentamiento y vamos a utilizar la pared para hacer ejercicio y la silla también. ¿Ok? Entonces, empezamos con el calentamiento. Vamos a empezar ahora un calentamiento desde los tobillos, ¿ok? Vamos a girar el tobillo hacia afuera 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abrimos hacia afuera. Debes sentir que se estiran los ligamentos, los tendones, ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subo talones, aprieto pantorrillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se quedan ahí, aguanten ahí, den pasitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora dejamos talones, apoyamos talones y damos pasitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doblo poquito rodillas y estiro, hay que lubricar articulación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos apoyamos en piernas y doblo más y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Empujamos una y una y se va estirando la pierna de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 y 10. Ok, separamos piernas y sin doblar rodilla bajamos de lado y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al centro brazos y tratamos de empujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos apoyamos en el piso y cadera lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejo una doblada y bajo la que está estirada. Me quedo ahí. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, doblo la otra. Bajo la que está estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiro las dos y bajo al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
arriba. Flexiono la otra hasta abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y giro. Giro. Bajo, me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiro. Bajo la frente a la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regreso. Bajo codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro al otro lado. Bajo cadera. Me quedo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Estiro. Bajo la frente a la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Regreso al centro. Cierro un poco. Abro rodillas. Bajo hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Junto pies y voy a balancear sin doblar rodillas. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora flexiono y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estiro piernas abajo al piso. 1, 2 y arriba 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, codos arriba y giramos. Quiero que solo gire el tronco, no la cadera. Entonces hacemos ligera flexión para dejar fija la cadera y solo giro el tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual semiflexión y de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos arriba, abajo, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cruzo al frente, jalo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejo palmas hacia arriba y abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta arriba, hasta las piernas. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un brazo arriba y otro atrás y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Palmada al frente y abro diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí voy a girar un poquito la cadera y aviento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Doblo atrás la pierna con este ejercicio.
estira un poquito el cuádriceps, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toco el talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toco al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y apoyo la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo estiro atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cruzo pierna, balanceo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cruzo la otra abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Respiro y suelto. ¿Ok? Están cerca de una pared. Voy a apoyar mis manos y voy a hacer como que empujo la pared y subo las rodillas al frente. Vamos a contar 30 solo con la pierna derecha. ¿Listos? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna atrás y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y yoguis de nuevo. 30. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna de lado, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La otra pierna, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y yoguis de nuevo. Empujo pared, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 6, 7, 18, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagartijas en la pared. Brazos separados. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y en la silla. Me apoyo abajo. 30 yoguis. ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
9 y 10. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yoguis, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión y estiro la pierna atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yoguis, 30, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna doblada de lado arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Lagartijas en la silla. 10. ¿Listos? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Fondos en la silla. Pies apoyados. Quien pueda hacerlo con piernas estiradas, lo hace. Ok. 10. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ¿cómo estamos? Vamos a hacer los yoguis ahora en el piso. Ok, apoyo las manos y ahí hacemos 30 yoguis. ¿Listos? Sale. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subo pierna derechita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y yoguis. Listos. Sale. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo cadera. 1, atrás. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listos? ¿Bien? Últimos yogues. ¿Listos? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 6, 7, 18, 19, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Alabanza. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Seguimos en la pared. Quitamos un poquito la silla. La vamos a volver a utilizar. Ponemos un tapete. Acuérdense, es para no sentir el frío del piso. ¿Ok? Nos pegamos bien a la pared. Bien pegada a las pompis. ¿Sí? Vamos a hacer abdominales. Subimos a tocar la pared al centro. Abrimos piernas. ¿Listos? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a apoyar las plantas de los pies en la pared y subimos la cadera. ¿Listos? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos pegamos a la pared, piernas estiradas y vamos a tocar la punta del pie con la mano contraria. ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajan de lado la pierna. 1, bajan al otro lado. 2, bajan. 3, bajan. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué creen? Ahora las dos las bajamos de lado. Tienen que apoyar sus manos al piso así para que tengan un apoyo. ¿Ok? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoyo un pie, estiro el otro. 1, 2, 3, 4, 5,
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Espero que no hayan ensuciado su pared. Ok. Ponemos la silla de nuevo. Vamos a seguir trabajando abdomen. Ahora ponemos los pies arriba y subimos 10 a tocar rodillas. ¿Listos? ¿Ya se acomodaron? Doy tiempo para que acomoden su silla si la quitaron, ¿ok? ¿Listos? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Nos sentamos más atrás. Pueden hacerlo así o acostados. Me refiero a que hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descanso. Vamos a volver a hacer abdomen en la silla. Ahora va a ser igual. Si apoyamos las manos atrás o los codos, como se sientan cómodos, ¿ok? Voy a... Abro, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Otra más sencilla. ¿Cuál nos falta? Hay que sacarle provecho a lo que tenemos en casa. Siempre tenemos un escalón en lugar de banco, una silla, la pared, el piso, porque tenemos. Ok, seguimos con silla. Nos vamos a agarrar de las patas, pero no vamos a hacer fuerza porque si no la echamos arriba. Entonces, nada más nos sirve de apoyo poquito. Subimos piernas. Vamos a subir las dos y luego bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subo y bajo las dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ya que tengo aquí la silla, otra vez. No jalamos la silla, solo nos sirve poquito de apoyo. Pero si no pueden, bueno, acomodan su barbilla así. Hay que subir. Hay que apretar las pompis para que suban las piernas. ¿Listos? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora
levanto a tocar la silla con una mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Bien? ¿Costó trabajo? No. El que cuesta trabajo es tocar la silla con las dos manos. Van a ser 10 también. ¿Listos? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, bien. Alabanza. Descansa un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Hicimos lagartijas en la pared. Hicimos lagartijas en la silla. Nos faltan en el piso. Hacemos medias lagartijas. Rodillas apoyadas. Y bajamos cadera y hombros como tablita. ¿Listos? Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quedo abajo. Bien, voy a meter las pompis y pegar la barba al pecho para encorvar la espalda, así, y luego paro las pompis y cabeza atrás, ¿sale? Encorvo, uno, estiro, dos, encorvo, tres, estiro, cuatro, encorvo, 5, estiro, 6, 7, estiro, 8, encorvo, 9, estiro, 10. Me apoyo y para no dejar de trabajar glúteo, estiro pierna, la doblo y la dirijo hacia el techo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, repito, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Vamos a hacer ahora en la silla de nuevo. Ya que la tenemos aquí, voy a subir el pie. ¿Hago bien? ¿Ok? Vamos a hacer 1 y giro 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No les quiero dar la espalda, pero volteo a verlos. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Ok, vuelvo a subir, flexiono. 1, 2, 3.
cambio. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelta, vuelvo a apoyar. Es más, si tienen mucha flex, pueden subir el pie al respaldo de la silla. Y con la mano contraria, estiran y alcanzan tenis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sin bajar el pie, fíjense, lo acomodo y alcanzo el de abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Flexiono, me quedo ahí. Se está estirando esta parte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora sí cambio, pero volteo la silla porque no quiero darle la espalda. Aquí, y el brazo por arriba, ¿ok? Y si no, aquí, pero como no está recargada, se puede caer. Entonces, ahí, estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La recargo para que se fije desde, se gire desde la cadera y no me dé calambre. Entonces bajo, me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexiono, me quedo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. La silla pegada a la pared, ¿eh?, para que no se mueva, para que no se caiga. Y ahora lo hacemos de frente. Si pueden, sobre la silla, y si no, sobre el respaldo. No se cae porque está recargada. Y entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, me quedo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jalo la punta del pie, empujo la rodilla para que se estire más. Van a sentir en la pantorrilla el estiramiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambio. ¿Ok? Si pueden en el respaldo, en el respaldo. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me quedo estirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empujo rodilla, jalo punta del pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Bien, ¿qué tal les sirvió la silla? Bastante, ¿verdad? Hay muchos, muchos ejercicios que se pueden hacer con la silla. Estiramos cuádriceps, doblamos pierna. Digo, si quieren hacer equilibrio sin apoyarse en la pared, también el equilibrio es una parte del entrenamiento y sobre todo estimula sistema
sistema nervioso y más en adultos mayores. ¿Para qué? Para que haya menos caídas. Si tienen equilibrio, va a haber menos caídas, pueden hacer más seguros los movimientos. El otro, si pueden, sin apoyarse, ahí, jalen que el talón llegue a la pompis, sienten que el cuádriceps se estira. Ese músculo, pues, de pie solo se estira, ¿sí? Acostados, sentados también, doblando hacia atrás las puntas de los pies. Ok, bajamos, balanceamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Ok, nos sentamos, estiramos piernas. También, si
quieren, pueden hacerlo. Dejo ahí mis piernas dobladas. Trato de subir el talón a la frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. El otro. Pesa la pierna. Aguanten 10 segundos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomo el arco del pie, apoyo la mano atrás y estiro. La dejo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La otra. Siempre una estira más que la otra, ¿eh? Es que no se espante. Listos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora fíjense, voy a tomar las dos, las voy a subir hasta quedar sentada, ahí. Ya que tengo, todavía no, ya que tengo el equilibrio, tengo las piernas, ¿ok? Ahí. Ya que tengo equilibrio, estiro. Estiro y jalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. No importa si se van atrás o si se van adelante. La importancia es equilibrar fuerzas. Si siento que me voy atrás, jalo hacia adelante. Si siento que me voy adelante, jalo hacia atrás. Última vez. ¿Listos? Tomo el arco. Me siento en pompis, subo las piernas, estiro, me quedo ahí. ¿Sí? Ya salió. Bajo. Encojo piernas. Y acabamos. ¿Qué les pareció la clase? Espero que bien. Yo me quité muchísimo, ya saben. No tengo condición, si me aventé la cuarentena hasta hace 3 semanas, ahorita apenas estoy retomando un poquito de condición, así que si ustedes van empezando estamos igual, ¿ok? Entonces, pues puedo de esa manera poder llevar un ritmo adecuado para ustedes. Si los demás tienen mucha condición, pues esto tómelo como calentamiento y ya, o como una variedad. Siempre el ejercicio debe ser variado para que no haya un aburrimiento mental, para que no se cansen psicológicamente, para que no sea pan con lo mismo. Hay muchos ejercicios que sí tienen que ser repetitivos hasta que se logra la amplitud del movimiento y la perfección de los ejercicios. Muchas gracias por todo.